partir del proceso de reincorporación, hoy tenemos el gusto de tener la culminación de cursos con el SENA, que es un aliado fundamental en el proceso de reincorporación y que nos ha permitido atravesar los espacios territoriales de capacitación y reincorporación con formaciones de todo tipo que responden a las necesidades del colectivo y de los exintegrantes de las FARC-EP. El grave problema que tenemos ahorita es el tema de tierras. Eso debe resolverlo el Estado, porque él asumió, el Estado colombiano asumió el acuerdo de paz, y aunque no está definido en el proceso de reincorporación, el tema de tierras sí está definido en los 10 millones de hectáreas que deben de entregarse a la población sin tierras. Nosotros somos parte de ese campesinado y por lo tanto debemos de ser beneficiarios del tema de tierras. Ahora, no se puede generar un proceso de reincorporación sin tierras, conociendo el censo que emitió o el censo que se hizo con la Universidad Nacional, donde se reconocía que la mayoría, el 80% aproximadamente, de la población FARC era totalmente agropecuaria. Freyman Fernández Chocué. Pensamos que tal vez por las armas íbamos a cambiar este país, cambiar el sistema para devolvérselo a los pobres, a la gente más necesitada. Pero eso fue un sueño y no pudimos, ni el gobierno nos pudo derrotar, ni nosotros también. Pero entonces creemos que ahorita con la capacitación, ¿sí?, con la educación, ¿sí?, podemos transformar este país. Ya esto pasó, ya llegamos a nuestro territorio, a nuestras comunidades, pero capacitados a enseñarle a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, cómo se sale adelante y cómo podemos salirle al paso para superar esta desigualdad social que hay aquí en Colombia.